partir de las 7:30 vamos a empezar a cobrar las fotografías. Miren cuánta gente hay. Bastante. Estamos a un lado de Génova. ¿Génova? A un lado de Génova. Génova está acá. Estamos entre Génova y Amberes. En Genoveva. Genoveva. Gracias, gracias. Pues ahorita, pues nomás para un pedacito. Voy. Sí, cierto. Búscate un botecito para que pongan ahí, para que se tome sus six. Este, ¿cómo se llama el que está dentro? No sé. ¿Dijo que iba a venir? ¿No te dijo a ti que iba a venir? Octavio, te estamos esperando. Esto está impresionante. Nada más chéquenle, chéquenle. ¿Cuánta gente hay? Vamos a poder ver si podemos ingresar a la caminata, pero lo dudo porque no lo dejan. Siguen tomando fotos. ¿Qué está haciendo? ¿Eh? Sí. Mercedes. Hola, Meche. Para meternos a caminar hasta el medio. Medio complicado, ¿no? Saludos, Dora. Saludos, Hilda. Pero por acá, pasamos más fácil.
ya los están dando. ¡Dale, órale! ¡Rápido! Ya. Ya. Ya sé que lo que ¿Cómo ven, nos brincamos? Muchas gracias. Pero ¿cómo es el show? ¿Es caminar? Es caminar hasta no, pero no se va hasta allá. Digamos ahí. Fuerte. Déjalo. No. Estoy mutando. ¿De agua? Saluda. ¿Qué onda? ¿Dónde están? Para la foto. Para la foto. Aquí tengo para un para la foto. Se levantó uno de los brazos. No más uno, el otro. Es que si la pones ahí, no nos vamos a poder caminar. Pero todo empieza, ¿sí? Sí, güey, ya de segunda ya debe de haber empezado. ¿Cómo? Pero si todos están esperando. Lo que no sé es dónde está Gaby. En el 35, ¿no? Pero no sé cuál sea. Esta es la 35. ¿Cuál? Esta. A ver, vamos, en cualquiera de estos dos debe de estar, porque aquí ahorita que... Chingue, le rompieron algo. Espérame, déjame, ¿pongo? Sí, él quiere besar a todos. Ok. Mano, ya la volteamos. Saludos, Cecil. Ahí le están haciendo cirugía porque se le ponchó un globo. Traemos algunos, no todos. No sé cuánto nos vaya a durar porque vamos a caminar un poco. Pero bueno, lo que llegue a durar y ya. Y mientras no llueva. Vamos a recordar. Pero se va a quedar ahí. Dile que... No, ya le dije a mi mamá. Nancy. Échale, palpito loco. Saludos. Eso es que son. Es que te estoy diciendo que los inflas es un chorro, güey.
¿Cuál es la 35? Es que ahí dice, una de estas vi que decía 34. Pero no sé si. Ándale, sí. Ahora chupa tú. Pero no las veo. Vean nada más qué gente. ¿Cuánta gente? Estamos buscando a Gaby, pero. ¿La encontramos? 34, 35 debe ser la que le sigue. ¿Pero quién iba a estar en la 35? Este, ya sea, está Gaby o Ara, Ari, no, Ara, creo que son como 10 más para allá. Ah, pues ahí está el 35, güey, no, mami. Ah. Ya encontramos el 35. Ya encontramos el 35. Pues igual y que lo pasamos por aquí, güey. Que lo pongamos más para acá. ¿Por el otro lado? ¿Atrás de ella? ¿Están pintando? Puede ser que esté atrás de ella. Sí, güey, porque por aquí va a ser imposible. Atrás de esta amarilla. Tampoco lugar para vender. Ah, pues esta botarga la podemos aprender en nuestros cursos. La próxima fecha es allá en Puebla. 23 y 24 de noviembre. Allá vamos a hacer una botarga. El diseño, pues, es sorpresa. La playera, la blusa, la playera. Pero es botarga. Ahí está. ¿Mandé? La blusa, pero es botarga. Pero es una botarga. ¿Cómo nos quede? ¿Quién sabe? Pero es botarga. ¿Lleva globos? Sí, lleva globos. Muchos. No pierdas oportunidad, amigo Orlando. Ah, es que hizo una Catrina bien bonita. Ah, más o menos. Ya como es AQB, ya se siente falta. Bueno, por aquí no vamos a pasar, güey. A ver, pásate por allá, creo. Ya vi una cara conocida. Ara. Nada más. Oye, ¿te puedo invadir aquí atrás? ¿Sí me dejas? No, la botarga. Ah, pues aquí, mira. Por aquí atrás. Ya está. Entonces ella es 35, entonces Gaby es 26. Gaby es 29, 20 y tantos. Bueno, te regresamos. Te mandan saludos, Johnny. Globolandia. ¿Por dónde la pasaremos? Sí, te esperamos, Orlando. A ver si aquí sí aprendes, mano. Que nada más te vas a hacer Patricio ya con tus... Este... ¿Cómo se llaman? Solo bueno, con tu certificación. Mundialmente desconocida. Nada cierto. Bueno, no, sí. Pues sí, jóvenes. Nos vamos a ver el 23 y 24 de noviembre allá en Puebla. Vamos a trabajar con el maestro Lecolín, con Félix Canario, con Johnny y un servidor. Ya tenemos programada esa fecha y esperamos contar con su presencia. Vamos a hacer una botarga en este tamaño y vamos a hacer una muñequita pequeña. Bueno, ustedes van a hacerla. Nosotros nada más vamos a ir guiándolo. Y nos regresamos otra vez con la botarga. Vean nada más el impacto que tienen las botargas. Hola, Eli. Estamos en la Ciudad de México. Mira, es la botarga que hicimos allá en Dallas. La única diferencia son los ojos y le pusimos unas florecitas distorsionadas, pero todo lo demás es lo mismo.
se gane. ¿Estamos por adentro o por afuera? No, pues por acá, ¿no? Si nos vamos por adentro, pues ya nos quedamos adentro. Y nada más donde logremos caminar, porque si no empezara, ya empezara a llover. ¿Cómo nos vamos por ahí, no? No, yo creo que para la otra sí la tenemos que armar por aquí cerca, güey. Aquí tengo un antro donde lo podemos armar. Porque si pueden dar permiso aquí, no, pues sí, aquí a la vuelta. A rato me te la saca la vuelta, acá estaba aquí. Esperemos que en diciembre hagamos un curso de botargas en la Ciudad de México. Hola Ale, un saludo desde aquí de la Ciudad de México. Hola Ale. Alejandro Fuentes. ¿Eh? Es nuestro amigo de Tijuana. Miel es feliz, pues. Sí. Voy a poner un botecito para que coopere a lo que caiga, que sea para ahí. Un botecito con que se lo hagas con un lobo. ¿Se está viendo a Billy? ¿Quién? ¿Billy Vega? Sí. Hola Vicky, hola Sandy, saludos. Compartan por favor. Nos queda poquita pila. Está señora un amigo, Ángeles, ¿dónde anda? Un amigo que no. Un trabajador de ahí de Globos Ilusión. ¿Eh? Está la señora Ángeles conectada. ¿A dónde no la vi? ¿A dónde? Sí, ahorita nos salía, estaba bien. ¿Verdad? Saludos Norma. Wow. ¿Por qué no cabe? ¿Qué? ¿Por qué no te metiste? No cabe. Ay, sí, qué, papá. Se aprieta su calzón del 40. Más, ¿eh? Ya ni le dieron los papelitos, güey. Aquí, dáselos a estos, güey. Sí, los no, pues nomás esperando el camión, güey. se llama... ¿Cómo se llama el que está dentro de la botarga? Mario. Ah, Mario. Es este, hermano de mi cuñado. Este, él también trabaja con nosotros allá en Globos Ilusión, pero en la sucursal de la Merced. Nada más que a él le gusta mucho meterse en las botargas porque se desplaya. Es buen bailarín. Al rato que vean, haya música, van a ver cómo baila. Pasa el botecito, cabrón. No, no. Que pase el botecito, dicen. Ya encontramos un botecito. Estaba lo que se va a tirar. Espérame. Ya se puso como nublado, ¿no? ¿O es por la hora? Ya dice que son puro chino los que traen. Ese vampiro es chino. Está bien padre. Sí, pues son puntos. Hay un montón los de cargas de aquí lado también. Son, pues son roberos, entonces están. No, pues estamos esperando a ver quién pone su grabadora. Vamos a movernos, ¿no? ¿Eh? Vamos a mover tantito. Movemos para allá. Pues es que, pero le vamos a tapar ahí. Es el pedo, ¿no? Sí.
ojos que tapamos los ojos por atrás. Dile, dile, ¿dónde está? ¿No? Pero hay una persona de otro lado. Ah, perdón. Exactamente. Bueno, el doctor Simi está rígido al lado de él. Él es una máquina de baile. Yo le tuve que enseñar unos cuantos pasos porque estaba medio tieso, pero ya mejoró tantito. Listo. Ya me voy. Vámonos. Ay, gracias, Octavio. Vámonos caminando para acá. ¿Por abajo? Pues si no te paso a llevar un carro, todo está, es que no hay paso. ¿Eh? ¿Por acá? Espérame, espérame. Espérate. Espérate, hay un escalón. Ya lo vi. No, espérate, espérate porque ahí vienen carros, no vas a poder pasar. Aquí está. A ver, bájate. ¿Ya? Paga, paga el primero. Echa brinco. Dale. Ay. Ahora sí, camínale. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Pip, 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 pip. Espérate, güey, hay una silla de ruedas. Haz además para. Unas carreritas con la señora, échate. Avánzale, ahorita vamos a ver si podemos meternos a la de allá, nada más un leve, porque no creo que dure tanto. Ahí viene la Catrina sexy. Vamos a otra parte. Aquí hay más espacio, esperamos que... Derecho, derecho, derecho. Avance, 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 póngase la madre usted solo. Aquí nos vamos a aguantar tantito. Por eso aquí, ¿vas a brincarle? Espérame. Estás, vais a caer, güey. Ahí está. Dale, échale derecho.
Ahí mero, este. ¿Qué quiere tomar? ¿Qué quieres tomar, güey? Cervezas no creo que vendan aquí, no creo que den chance de vender cervezas. Esta Catrina se quiere poner borracha. Saludos, Almita. Sí, ya nos vienen siguiendo, ya. Vamos a tratar de meternos, pero pues va a estar difícil. Porque ya empezó el desfile.